Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Este día te deseo un día lleno de bendiciones, de ternura, de amor, de bondad, de cariño, de paz, de sonrisas, de felicidad, de fe y de esperanza. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el Crisol con Cristo. Domingo 31 de julio, titulado El Espíritu de Verdad. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su Iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocija en poder derramar sobre la Iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Los Hechos de los Apóstoles, página 31. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él los guiará a toda verdad, declaró el Salvador. Juan capítulo 16, versículo 13. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Los Hechos de los Apóstoles, página 43. Según las pruebas se vayan acrecentando a nuestro alrededor, se mostrarán en nuestras filas tanto la desunión como la unidad. Algunos que están en estos momentos preparados para empuñar las armas espirituales, cuando lleguen los tiempos de real peligro, podrán de manifiesto que no habían edificado sobre la roca firme, cederán ante la tentación. Quienes hayan recibido una gran luz y grandes privilegios, pero que no los hayan cultivado, nos abandonarán utilizando cualquier pretexto. Si no han recibido el amor de la verdad, serán cautivados por las falsedades del enemigo. Le harán caso a los espíritus seductores, a las doctrinas de demonios y abandonarán la fe. Pero por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro, cesará la lucha por la supremacía. No habrá más disputas para decidir quién es el más importante. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 400. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control.
Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.